Son trabajos que de manera ordinaria hacemos después de un proceso electoral. Es parte de la evaluación de lo que hacemos en una elección con vías a mejorar los procedimientos. En el caso particular, el día de hoy, estamos revisando lo que se conoce, lo que conocemos dentro del instituto como el protocolo trans. Son medidas que el INE ha venido tomando para asegurar la igualdad en el ejercicio de los derechos. Como obligación fundamental o como propósito y fines del Instituto Nacional Electoral está el de asegurar el ejercicio libre de los derechos político-electorales de los ciudadanos en igualdad de condiciones. Igualdad de condiciones para todos los ciudadanos en el ejercicio de derechos. Que no exista ningún margen de discriminación, que no exista discriminación en ningún ámbito para el ejercicio de los derechos, y no solamente evitar que existan ámbitos de discriminación, sino que además los ciudadanos sepan que pueden ejercer de manera libre sus derechos político-electorales sin señalamientos, sin observaciones o sin comentarios inclusive que pudieran rayar en la discriminación y que les inhiban ejercer el derecho. En el caso particular del protocolo trans está orientado a que en las mesas directivas de casilla se atienda a los ciudadanos de la mejor manera y no se discrimine por cuestiones de preferencias sexuales, por ejemplo. Y que sin importar el aspecto de la persona pueda acudir, el ciudadano pueda acudir a votar sin que tenga que ser pasado o exhibido en un ámbito que le genere alguna discriminación. Entonces, por ejemplo, para la atención a las personas trans, lo que el protocolo de manera así muy simple dice es que el ciudadano cuando acude a la casilla no sea necesariamente llamado por su nombre, sino por sus apellidos. Y así ya no importa el aspecto de la persona, simplemente es convocado a votar por sus apellidos. Y eso le evita, creo que, ser observado, señalado, discriminado. Entonces, vamos a revisar el día de hoy todo lo que es el protocolo, el llamado protocolo trans. Está la comunidad convocada, que de buena manera han participado, y creo que vamos a generar propuestas de actualización y mejora de este protocolo para una mejor atención del ciudadano en la mesa directiva de casilla.